A pesar de que el presidente de la Suprema Corte de Estados Unidos, John Roberts, suspendió temporalmente la derogatoria de la política conocida como Título 42 prevista para el 21 de diciembre, las autoridades de la ciudad y el condado del Paso dicen que mantendrán su plan de contingencia. Y lo que estamos haciendo aquí, nos vamos a preparar. Y en el sábado hicimos el State Emergency para estar preparado, para estar listo, para la ciudad estar listo, y que todos que vienen aquí en el Paso, los están tratados con respeto. La declaración de emergencia busca brindar un lugar digno a los migrantes durante las noches previas a sus viajes hacia sus destinos finales dentro de Estados Unidos. Pero actualmente no todos los migrantes tienen esa suerte. No, nunca había vivido este frío aquí ni esta experiencia aquí. Pero gracias a Dios, pues estamos bien, estamos con salud. Residentes del Paso también se han unido para apoyar a los migrantes que por el momento no tienen un lugar donde pasar la noche por la saturación en los albergues. Venimos aquí a apoyar a los migrantes, aquí digo nosotros, de eso vivimos, de eso estamos aquí nosotros para ayudarnos, dice claro, ellos vienen a sufrir, igual nosotros aquí estamos también para ayudarlos a ellos. Ricardo Samaniego, juez del condado del Paso, afirmó que el gobierno republicano del estado de Texas no brindará ayuda y se mostró optimista en obtener recursos federales para hacer frente a la contingencia. César Contreras, Voz de América, El Paso, Texas.